Y por supuesto, si estamos en la fiesta de caballo, tenemos que estar con la gente de ACEDU, con Darío Volken, secretario adjunto de acá de la comisión. Bueno, Darío, bueno, una mala jugada, no hizo la lluvia, pero hoy la condición, el tiempo tan de 10. Sí, no podía pasar fiesta de caballo sin la lluvia, sí. Ya desde que nació la fiesta de caballo, nació con un día de lluvia, un día gris, así que bueno. Una excelente cantidad de agrupaciones, más de 88 agrupaciones que estuvieron participando. Algunas de ellas justamente por la parte climática que no pudieron estar, pero que están presentes. La lluvia fue una bendición y yo creo que todos los años es una bendición porque esta fiesta cada vez se conoce más en el país, en el mundo y tiene su reconocimiento. Sí, tal cual, bueno, eso es un hecho, la lluvia hacía falta y creo que se debe, todos vivimos del campo, hay que reconocerlo aunque algunos no creen. Ahí la lluvia es la bendición nuestra. Darío, te quiero felicitar, agradecerte por estos 31 años que, bueno, hace 13, 14 que Tierra Gaucha está vigente y está vigente, está presente en esta fiesta y seguramente por muchos años más. Así es, bueno, muchísimas gracias a vos y bueno a todos los televidentes que están en las redes, así que bueno, muchísimas gracias y bueno. A disfrutar la 31ª fiesta provincial del caballo. Gracias, Darío. Gracias a vos. Éxito.